Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso vamos a hablar de la zanela RZ25R. Una zanela que tiene una enorme virtud, que es ser una moto muy económica entre comillas por supuesto, ¿no? Pero es una moto realmente económica y que parece una moto muy costosa. Por supuesto, a la vista del ojo entrenado se da cuenta que no es una moto de alta gama, pero para el común de la gente, que es el 90% o más de las personas que andan dando vuelta por la calle, realmente te dan por hecho que es una moto costosa. Entonces, bueno, tiene esa gran virtud que uno por ahí no tiene el bolsillo para andar en una moto super deportiva, le gustan las motos super deportivas, se siente bien con ese segmento, es una moto que realmente le gusta, pues es una moto muy linda, uno la ve y es una moto que da ganas de mirarla, es una moto linda, muy muy bien terminada, y con la gran virtud de que es prácticamente una réplica exacta del Yamaha R15. Y la virtud, ¿por qué digo virtud? Porque otras marcas chinas fabrican motos que quieren parecer motos grandes, pero el tema es que tienen su centro de diseño donde no hay diseñadores muy de alta gama, por así decirlo, y no hay mucho dinero tampoco que se invierta en eso. Entonces los diseños son feos, son desproporcionados, como hay una Mondial, que ahora no me acuerdo exactamente el modelo, si alguno la recuerda y se da cuenta de qué moto estoy hablando y lo pone en los comentarios, fantástico, así me lo recuerda. De 200 centímetros cúbicos, que es horrible el diseño, realmente se nota que ahí no hubo un buen diseñador. ¿Cuándo podrían haber hecho alguna réplica o por lo menos basarse en algo un poco más lindo? Pero bueno, en este caso sí, entonces es una moto que está bien diseñada, está a la vanguardia, digamos, de los diseños de la época de cuando se hizo, ¿no? Ya tiene sus años. Por otro lado, es una moto que tiene freno de disco delantero y freno de disco trasero, también adelante tiene un disco solo, por supuesto, tiene un tablero análogo digital, y vuelvo a decir, si bien la calidad no se puede esperar que sea la gran cosa y mucho menos por el precio que estamos pagando, la terminación, que es los detalles a la vista, realmente están bien, bien logrados. Para lo que se ve en el grupo de las motos chinas, sobre todo las económicas, está bien logrado. Ahora, en cuanto al motor, y vamos a hablar un poco sobre esto, que es a mí lo que más me gusta, y para ponerlo en perspectiva vamos a hacer algunas comparaciones para que entiendas si vos estás por comprarte esta moto y por ahí decís, bueno, es un 250, debe andar como un Twister, como un Ninja 250 y demás, pero vale muchísimo menos. Bueno, no, el tema es el siguiente: esta es una moto que tiene 17 caballos a 7500 revoluciones. Es una moto que tiene solamente dos válvulas, la compresión es baja, está bien, podemos usarlo con combustible común y no va a tener problema porque no va a autodetonar. Por supuesto, no tiene distribución variable, tiene una sola bujía, etcétera, etcétera. No tiene inyección electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, evitan de que tenga que estar refrigerada por agua cuando tienen mucha compresión, cuando tienen carreras cortas y revoluciona mucho, cuando tienen un cruce de árboles de leva muy exagerado y revoluciona mucho, levanta mucha temperatura, ya no se puede controlar refrigerando por aire. Que está refrigerada por aire, tiene un pequeño radiador de aceite, por supuesto, y no hay termostato, no hay electroventilador, no es un sistema de refrigeración efectivo como el del refrigerado por líquido, pero bueno, acorde a una moto de poca potencia, que levanta poca temperatura y se puede controlar fácilmente de esa manera. Esto hace que los costos sean muy bajos y se pueda hacer una moto de un costo como el de esta moto. Pero ¿qué pasa? Tenemos 17 caballos, y 17 caballos así tirado al azar no representan nada y por eso está bueno hacer comparaciones. Por ejemplo, el KTM 200 del Duke 200 o el RC 200
es una moto de 200 centímetros cúbicos contra 223, en este caso, que tampoco es un 250, que tiene 26 caballos. Es una moto con un motor más chico que tiene un 50% más. O sea que si nosotros tuviésemos la misma arquitectura de motor, estaríamos hablando de un 300, si este fuese un 250 del Zanella, estaríamos hablando de un motor de 375 centímetros cúbicos. Sentiríamos eso. Si nosotros damos un Zanella, tendría que ser el Duke 200, lo sentiríamos como un motor de 375 centímetros cúbicos, y el único parámetro de base que tenemos es la cilindrada. Y por otro lado, el Ninja 250, que es un motor de dos cilindros, no de uno, de cuatro válvulas por cilindro, no de dos, tiene igual carburador, tiene una relación de compresión mucho más alta, la carrera es mucho más corta, y sobre todo porque es un motor de dos cilindros. Por supuesto, el cruce del árbol de leva también es más exagerado y le permite revolucionar más, y por todo eso logra 34 caballos, o sea, logran el doble de potencia. Por ahí cuando uno dice, y por ahí no está muy en el tema de las motos y se va a comprar esta moto, tiende a creer que podría tener una potencia, una velocidad similar a un Ninja 250, y no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver, años luz. Un Ninja 250 ronda los 170 km por hora, 160 llega siempre reales, y esta es una moto que dicen que anda 140, pero no, es una moto de 120 y pico, 130, pero en el mejor de los casos. Muy apropiada el coeficiente aerodinámico que tiene, nos permite meternos atrás de la burbuja. La moto es muy liviana, pesa 148 kilos, muy liviana entre comillas, ¿no? Es una moto liviana. Entonces el coeficiente aerodinámico ayuda mucho a poder tener una mejor velocidad final, pero no es una moto de 150 km por hora. Ahora sí, es una moto que se puede usar todos los días, es una moto que con un precio muy muy bajo, no vamos a comparar, una Ninja super gastada y super usada vale muchísimo más que esta moto, un KTM 200 vale mucho más que esta moto, y un KTM 200 Duke de los viejos, por lo único que llama la atención es por los colores, porque tampoco una moto tan linda. El nuevo sí es hermoso, y tiene muchísima tecnología, es una moto hermosa. De hecho, el viejo también tenía inyección electrónica, pero bueno, esta es una moto que realmente la gente se da vuelta para verla. Y si uno quiere tener una moto que parezca una super deportiva, si a uno le gusta este segmento, si uno la quiere tener por lo linda que es la moto, realmente es muy linda, es la moto ideal. Por supuesto, los materiales de su ciclística, de su motor, no son los mejores, y no es una moto que vas a poder hacerle 40, 50 mil kilómetros como le haces un Ninja sin tocarlo, pero bueno, es una moto que podés usar todos los días y que te va a dar seguramente tus buenas satisfacciones. Pero sí, lógicamente es un motor muy sencillito, de 225 centímetros cúbicos, pero bueno, que tiene una potencia reducida, lógicamente, para poder, como volvemos a decir, dar una moto de un costo realmente bajo. Así que es esa mezcla tan polarizada de una moto que está en el segmento, en un precio muy muy bajo, y que parece una moto de un valor altísimo. Bueno, realmente parece una moto de un valor altísimo. Así que bueno, de esta manera redondeamos un poquito de qué se trata esta moto. Quería hacer más que nada hincapié en de qué se trata el motor, que es lo que hacemos siempre en este canal. Si te gusta todo el tema de la potenciación y demás, tenemos muchísimos videos hablando de todo lo que se puede hacer para potenciar un motor, como este, que se puede superar los 20 caballos con mucha facilidad. Así que bueno, te invito a suscribirte al canal, que vas a encontrar seguramente muchísima información que te va a interesar. Así que bueno, de esta manera concluyo este informe. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Si le das un like, fantástico, porque hace que por ahí YouTube entienda que es un contenido de valor.
y lo puede mostrar un poquitito más, y de esa manera el canal tiene un poco más de llegada. Así que bueno, de esta manera concluyo y nos vemos en el próximo video de Triple A.